Curiosidades M. El Día de Muertos es una de las tradiciones más coloridas, importantes y representativas de México. Para mis amigos que no son mexicanos, se dice que el 2 de noviembre nuestros amados difuntos son autorizados desde el más allá para visitar a sus parientes vivos, quienes contentos los recibimos, ya sea en la casa o en el panteón, con una fiesta y una ofrenda en la que se colocan flores, papel picado, el tradicional pan de muerto, así como los alimentos y bebidas que más le gustaban a que el ser querido que ya no está físicamente con nosotros, pero que es recordado con mucho cariño. Así que presten atención, porque en esta ocasión les presento algunos datos curiosos del Día de Muertos. Número 1. Origen. El culto o veneración a la muerte tiene su origen en los pueblos prehispánicos hace más de 3.000 años. Se han encontrado registros de celebraciones y rituales de las etnias mayas, purépechas y aztecas. En este caso, hablaré un poco de los aztecas. Para quienes no lo saben, los aztecas o mexicas fueron una civilización prehispánica que se desarrolló del siglo XIV al siglo XVI, creando un gran imperio en la ciudad de Tenochtitlán, actualmente Ciudad de México. Para los aztecas, la muerte no era algo para temer, al contrario, para ellos, la muerte era parte de un ciclo de regeneración. La muerte daba vida, alegraba los corazones de los dioses e incluso era la promesa de una mejor existencia. En ese tiempo, las festividades y los rituales a los difuntos no duraban pocos días como en la actualidad, sino todo un mes completo del calendario azteca. El calendario azteca estaba dividido en 18 meses de 20 días cada uno, y cada mes se honraba a un dios diferente. El caso es que en este calendario, el noveno mes, que se llamaba Tlaxochimaco, era dedicado a los difuntos. Durante este mes, la gente recogía las flores del campo para hacer ofrendas al dios Huitzilopochtli y se celebraba la fiesta de los muertos. Un dato bastante curioso es que, de acuerdo al portal México Desconocido, ajustándolo al calendario gregoriano, el calendario azteca no comenzaría en enero, sino que el primer mes abarcaría del 2 al 21 de febrero. Por lo tanto, el noveno mes abarcaría del 12 al 31 de julio. Así que en aquellos tiempos, el festejo a los muertos era en julio y no en noviembre como en la actualidad. Este cambio ocurrió debido a la llegada de los conquistadores. Ellos recordaban a sus muertos con una festividad llamada Día de Todos los Santos. Con el tiempo, ambas costumbres se fueron mezclando para dar paso al Día de los Muertos. Otro dato interesante de los aztecas y la muerte es que, a diferencia del catolicismo, que les dice a sus creyentes que irán al cielo o al infierno dependiendo de su comportamiento en vida, para los aztecas existían cuatro espacios o paraísos donde llegaban los difuntos dependiendo la manera en que morían. El primer espacio era Tlalocan, donde se encontraba Tlaloc, el dios de la lluvia, y sus ayudantes, los Tlaloque. A este lugar llegaban las personas que habían fallecido por un rayo o ahogados, así como enfermos de lepra o sarna. El segundo espacio era Tonatiuhichan, también conocido como la Casa del Sol, porque era donde se encontraba Tonatiuh, el dios del sol. A este lugar llegaban los guerreros fallecidos en batalla o sacrificios, así como las mujeres que habían muerto en el parto. El tercer espacio era Chichihuacuauco, paraíso reservado para los recién nacidos y para los niños que no podían valerse por sí mismos. Como era un lugar para niños, habían árboles con senos femeninos, derramando una gran cantidad de leche con la que los niños se alimentaban y se preparaban para regresar a la tierra y tener una segunda oportunidad. Finalmente, el cuarto espacio era Mictlán, donde se encontraba Mictlantecutli, el dios del inframundo y los muertos. Este era un lugar oscuro donde llegaban quienes morían viejos o por enfermedades comunes. Por cierto, Mictlantecutli tenía una pareja llamada Mictecacihuatl, que era conocida como la Dama de la Muerte, algo así como la Catrina en la actualidad. Número 2. La Catrina. La Catrina es el símbolo por excelencia del Día de Muertos, una calavera vestida con ropa elegante, acompañada con un sombrero adornado con flores. El caso es que la famosa Catrina fue creada en 1913 por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, y el nombre original de este personaje era la Calavera Garbancera, haciendo referencia a los vendedores de garbanzo que eran pobres pero intentaban aparentarse ricos buscando ocultar sus raíces indígenas. Así que
en realidad este dibujo no fue creado para representar el Día de Muertos, sino que era una crítica social que le dio gran fama a este caricaturista. Originalmente la calavera no estaba vestida, solamente utilizaba un sombrero francés adornado con plumas, pero tiempo después la imagen fue retomada por el pintor mexicano Diego Rivera, que en 1947 creó su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda, donde aparece la calavera al centro, vistiendo un vestido elegante y su famoso sombrero francés. También aparece el caricaturista José Guadalupe Posada a la derecha, una versión infantil de Diego Rivera a la izquierda y la pintora mexicana Frida Kahlo en la parte de atrás. Gracias a esta obra, la calavera garbancera comenzó a ser conocida como la Catrina. Número 3. Ofrenda. La ofrenda es la parte más importante en la celebración del Día de Muertos, tanto así que existen algunas leyendas que cuentan su importancia. Una de ellas cuenta que una señora había perdido a su mamá, y cuando se acercaba el Día de Muertos, sus vecinas, quienes también habían perdido a su madre años atrás, le preguntaron si pensaba colocar la tradicional ofrenda. La señora contestó que no creía en esas cosas, que no eran reales, solo eran tonterías y que los muertos no regresaban. Sus vecinas intentaron convencerla, hasta que la mujer molesta les contestó: "Está bien, pondré una ofrenda, pero no colocaré ni comida ni flores, solamente pondré un montón de piedras". Y cuando llegó el Día de Muertos, aquella señora cumplió su palabra, colocando un altar lleno de piedras, pero esa misma noche al dormir, soñó con su mamá. En el sueño, vio a las mamás de sus vecinas regresando al más allá, alegres, cargando los alimentos que les habían dejado sus hijas en la ofrenda, y entre ellas logró ver a su mamá con una cara muy triste, regresando al mundo de los muertos cargando un puñado de piedras. Por ello, a partir del año siguiente, aquella señora comenzó a colocar una ofrenda a su mamá. La ofrenda o altar a los muertos es una costumbre que también tiene su origen en la época de los aztecas, solo que después de la conquista, el festejo hacia los muertos se modificó, mezclando la cultura azteca con la cultura de los conquistadores. Dicha mezcla se refleja en las ofrendas, las cuales contienen elementos aztecas como la comida y la flor de cempasúchil, y elementos españoles como las veladoras y alguna figura religiosa. En realidad, cada familia que coloca una ofrenda tiene su propia versión dependiendo de sus creencias o costumbres, pero algunos elementos básicos que no pueden faltar son los siguientes. Agua: se coloca para que los difuntos puedan saciar su sed después de su largo recorrido hacia nuestro mundo. Además, el agua simboliza la pureza. Sal es un elemento de purificación y sirve para que las almas no se corrompan en su viaje hacia nuestro mundo y de regreso al suyo. Veladoras: este es un elemento muy importante porque la flama de la veladora es la luz que guía el camino de los difuntos para que puedan regresar a este mundo. Flor de cempasúchil, así como las veladoras, es otro de los elementos más importantes en la ofrenda porque su agradable olor, además de su color que representa el sol, guía el camino del difunto hacia donde sus seres queridos lo esperan. Algunas personas construyen un camino con los pétalos de esta flor para que el difunto llegue más fácilmente del más allá. Alimentos: estos dependen de cada difunto, pues la idea es consentir al ser querido que viene de visita con los alimentos que más le gustaban. También se colocan frutas de temporada como mandarinas, naranjas, guayabas, entre otras. Además se colocan dulces, las tradicionales calaveritas de azúcar y el delicioso pan de muerto. Papel picado: algunas personas lo consideran como el símbolo de la alegría de estas fiestas, ya que representan a la muerte en diferentes situaciones, cantando, bailando, sonriendo, etc. Objetos personales: obviamente también dependen de cada difunto, ya que son precisamente aquellas cosas que el ser querido apreciaba. Fotografía. Y finalmente, un elemento que no puede faltar es el retrato del difunto o difuntos a quien está dedicada la ofrenda. Número 4. Pan de muerto. Como dije en el punto anterior, una parte importante en la ofrenda es el pan de muerto. Este delicioso pan también tiene su origen en la época prehispánica. En aquellos tiempos se preparaba el papalotlaxcali, o también conocido como pan de mariposa, que así como en la actualidad, únicamente se preparaba para la celebración del Día de Muertos. El papalotlaxcali era una especie de tortilla a la cual se le agregaba a la masa cruda una especie de sello en forma de mariposa. Actualmente
Actualmente existen muchas variedades de pan de muerto, ya que varios estados de la República Mexicana tienen sus propias versiones. Mencionaré algunos ejemplos. Pan tradicional consiste en una esfera con cuatro canillas que simbolizan los huesos y una pequeña esfera en la parte superior que representa el cráneo. Este pan no está adornado con azúcar, sino que está barnizado con mantequilla o huevo y es ligeramente seco. Pan tradicional azucarado es la versión más conocida y consumida, ya que la venden tanto en panaderías locales como tiendas de autoservicio. Tiene la misma forma del pan tradicional, pero está cubierto con azúcar. Pan tradicional con ajonjolí tiene la forma del pan tradicional. También está barnizado con huevo, pero en lugar de azúcar, está cubierto con semillas de ajonjolí. Esta versión es originaria del estado de Puebla. Pan con azúcar rosa también tiene la forma del pan tradicional, pero está cubierto con azúcar de color rosa. Este color simboliza la sangre del difunto, aunque también se dice que ese color representa los sacrificios humanos que realizaban algunas culturas mesoamericanas. Este pan también es tradicional de Puebla. Pan de la Mixteca Poblana. Esta versión tiene una forma diferente al pan tradicional. Está preparado con la misma receta del bolillo, solo que tiene forma humana. Si el pan será colocado en un altar para niños, se espolvorea con azúcar blanca, y si es para un adulto, se le coloca azúcar roja. Pan con yema. Este es el pan tradicional del estado de Oaxaca, y como pueden ver, tampoco tiene la forma del pan tradicional, y a diferencia de los anteriores, este pan sí se consume todo el año. Sin embargo, cuando se acerca noviembre, se le coloca una pequeña carita que representa a la persona fallecida. Estas son solo algunas variedades de este delicioso pan. Por ello los invito a que me digan en los comentarios cómo es el pan de muerto donde ustedes viven. Número 5. Calaveritas literarias. Las calaveritas literarias son otra pieza característica durante el festejo de Día de Muertos. Se trata de frases cortas escritas en rima de manera chusca, divertida o irónica, haciendo referencia a un personaje que termina falleciendo o bien burlándose de la misma muerte. El personaje mencionado en dicha calaverita no tiene que ser forzosamente un difunto. Puede estar dedicada a un amigo, a un político, a un artista, etc. El caso es que las rimas están escritas de acuerdo a las características del personaje seleccionado. Un ejemplo de calaverita literaria es el siguiente. Curiosidades se me estaba editando un video que le habían solicitado cuando apareció la muerte bailando, diciendo que su hora había llegado. Pero Curiosidades se me no iba a permitir que sus amigos curiosos se quedaran esperando, así que le gritó que dejara de interrumpir y la pobre calaca huesuda se fue llorando. Pero a los pocos minutos de haberse ido, furiosa regresó gritando. No iba a permitir que un youtuber la hubiera ofendido, así que a Curiosidades M se llevó arrastrando. Pobre Curiosidades M, ya no pudo terminar. Ahora los amigos curiosos se quedarán esperando, pues la calaca mala onda llegó sin avisar y al otro mundo se lo llevó cuando ya estaba terminando. Número 6. Reconocimiento. Como dije al principio del video, el Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes de nuestro país, tanto así que es reconocida internacionalmente. En el año 2003 fue catalogado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.